Ok, últimamente he estado haciendo videos bastante complicados, así que el día de hoy quiero hacer un video fácil, fácil, sencillo, sencillo, realmente. Entonces, quiero hacer la instalación de Sorin OS en el computador portátil Toshiba, que es un computador que tiene un procesador Intel i3 de segunda generación. Así que aquí estoy en el menú de bienvenida de Sorin OS. Dice octubre 20, 1919, dice instalar, probar Sorin OS o instalar Sorin OS. Voy a cambiarme a español. Y aquí dice probar o instalar Sorin OS. Vamos a darle primero a probar. Ok, perfecto. Tenemos entonces Sorin OS, esta barra que está aquí abajo con esta pequeña Z aquí, aquí en la parte inferior izquierda. Aquí está el menú. Todo este diseño es un diseño muy similar a lo que conocemos en Windows, en sistemas Windows. Tarjeta de sonido funcionando. Podemos dejarlo en modo oscuro si queremos. Mucho mejor. Interesante. Un tour. Vamos a hacer un tour de Sorin OS. Primera vez. Dice: bienvenido a Sorin OS 17.2. Puede hacer tour, aprender y descubrir algunas funcionalidades esenciales. Vamos a iniciar el tour. Dice, abre el menú para lanzar aplicaciones. Puedes buscar aplicaciones, encontrar atajos a carpetas frecuentes desde el menú. Elegir el aspecto del escritorio. Conectar las cuentas en línea si queremos. Vincular tu teléfono y computadora con Sorin Connect. Y utilizar software para buscar. Use software para buscar e instalar aplicaciones. Interesante. Y eso es todo. Esperamos que disfrute de Sorin OS. Entonces, vamos a instalar Sorin OS versión 17.2 en este computador Toshiba Satellite. Doble clic debe ser. Ah, sí, doble clic. Dice, le damos la bienvenida, ya está nuevamente en español. Damos clic en continuar. Luego, disposición de teclado puede ser español o español de Latinoamérica, alguno de estos dos. Y si queremos probarlo, aquí tenemos una barra para probar el teclado. Normalmente se prueban los caracteres especiales que coincidan todos. Ahí están, que el arroba sea el arroba. Ok, continuamos. Aquí dice, en el primero dice descargar actualizaciones al instalar Sorin OS, está marcado. Segundo, instalar programas de terceros para hardware de gráficos y de Wi-Fi y formatos multimedia adicionales. Y aquí dice que no quiero participar, no participes en el censo. Vamos a dejar esto así tal cual. Marcamos la número 1 y la número 2. Continuar. Es decir, hemos dado solamente continuar y continuar. Ok, la primera opción, que es la más sencilla, dice borrar el disco e instalar Sorin OS. Es decir, vamos a borrar todo el contenido del disco duro, todo lo que hay en el disco duro. Tenemos un sistema con un computador con un solo disco duro. Así que aquí vamos a dejarle esta primera opción, borrar el disco e instalar Sorin OS. Instalar ahora. Aquí me está dando simplemente un resumen de lo que va a hacer. Tenemos un disco duro al que le va a crear dos particiones ESP, pero esto no es, esto es un sistema BIOS.
Ok, creo que la maldición de Sorino es y de Linux Mint me persigue. Ahí decía que iba a crear una partición ESP. Quiero ver, ahora sí ya estoy preocupado. ¿Dónde me encuentro? Perdido en Bogotá. Tenemos el computador Satellite Pro L740. Vamos a decir que se llama solamente Satellite Pro L740 y el usuario. Y nuestro password. Y continuamos. Allí se está instalando Sorino es 17 en el computador Toshiba Satellite Pro L740. Ok, finalmente terminó la instalación de Sorino es. Aquí dice reiniciar ahora o continuar probando. Vamos a darle continuar probando y lo mejor que vamos a hacer es apagar completamente el equipo y quitar la memoria USB. Así que aquí le damos power off, apagar. Y ahí dice, por favor, quite el medio de instalación y presione Enter. Así que vamos a quitar la USB. De nuevo, parece que hay un karma que me persigue con las distros, en teoría fáciles de instalar, pero que siempre me complico. Entonces, aquí acabamos de quitar la USB y damos un Enter. Algo extraño que se me hizo es que este sistema es un sistema antiguo en modo BIOS y no debería haber creado una partición ESP, la partición del EFI, el EFI File System. Aunque ya había visto un error similar cuando instalé en alguna ocasión Linux Mint. Quiero ver qué sucede. Entonces lo apagué, vamos a aprender de nuevo. Prendemos nuevamente el portátil. Y ahora debe arrancar Sorin OS versión 17.2. Ahí está arrancando por primera vez la Sorin OS Linux versión 17.2, que está basada en Ubuntu 22.04. Estamos en octubre de 2024, pero esta última versión de SorinOS, o la versión más reciente de SorinOS, está basada en Ubuntu 22.04, no la 24.04, sino la 22.04. Y ahí está, en todo el centro, el usuario. Vamos a ver qué dice el usuario Linux en casa y. El password. Entonces, si era eso, la oh. Si era eso. Ahí está, ahora sí dice bienvenido a Sorino es 17.2. Vamos a dejarlo nuevamente en el modo oscuro, oscuro, modo oscuro. Bienvenido a Sorino es 17.2. Iniciamos el tour. Abre el menú para lanzar aplicaciones. Siguiente. Elige el aspecto de tu escritorio con Sorin Appearance. Conecta tus cuentas. Vincula tu teléfono. Instala aplicaciones. Y cerrar. Me va a tocar aprender. Me va a tocar aprender sobre Sorin OS.
Se han publicado actualizaciones de software desde el lanzamiento o más tarde. Later. Later, later. Toshiba, 8 gigas. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Ah, estas son. Ah, qué idiota yo. Hagámoslo otra vez. Instalémoslo de nuevo. Ah, no, espera, espera. Ah. Yo quería ver por qué se apagó. Va a tocar mirar más. Oígame, sí, quedaría bien, ya que se arregló este computadorcito. Antes de que se dañe el todo, le pongo la base para que se refrigere.